Muchas gracias por continuar con nosotros. En el municipio se acerca la Semana de la Esperanza y la Superación. Tendrá varias actividades donde participarán además personas del municipio y de otras poblaciones de la región. En nuestro municipio tendrá lugar la edición número 16 de la Semana de la Esperanza y la Superación, evento que tiene un objetivo claro. El objetivo de esta semana básicamente es visibilizar a esta población, no dejarlos excluidos, no dejarlos abandonados, es que ellos también puedan tocar esa puerta y decir, aquí estamos presentes, nosotros también tenemos derechos, nosotros también sentimos, queremos, soñamos. Entonces la idea es compartir con ellos, estar con ellos y hacer visible que es una problemática o que es una situación que se vive no solamente en este municipio, sino en todo el planeta. Durante toda la semana habrá múltiples actividades que contarán también con la participación de personas de otras poblaciones. Mirad, el mismo lunes en horas de la tarde en el auditorio de la urbanización Almenares vamos a tener una capacitación que es abierta a toda la comunidad, y así como esa vamos a estar capacitando también a los docentes el día martes. El día miércoles va a haber un programa radial sobre el bullying. También vamos a tener el día jueves las Olimpiadas de la Discapacidad. También vamos a tener el día jueves las Olimpiadas de la Discapacidad, en donde vamos a realizar las actividades en el Polideportivo Mario Giraldo. Y el día viernes, para finalizar esta semana, vamos a estar con una actividad muy bonita para la cual se requiere inscripción previa, que la pueden realizar en el teléfono 546-2426, que es el número de la institución Alifisan, o dirigirse también aquí a la Secretaría de Protección Social. La Semana de la Esperanza y la Superación tendrá un enfoque netamente educativo y será desde el 26 hasta el 30 de agosto.